tardes a toda República Dominicana y al plano internacional. Soy Nelson Javier para el show de Nelson y todas las fórmulas de plataformas de redes, específicamente Cachicha. Atención Cachicha, desglósalo a sí mismo. Voy a tocar un tema que tiene que ver con la religión de la política nacional, con la formación de los últimos 60 años de la política en República Dominicana. Y quiero que todo el país me preste atención a lo que voy a formular relacionado al Partido Revolucionario Dominicano, relacionado al Partido Gobierno y relacionado a la espiritualidad de la formación de los feligreses del Partido Blanco, que son en más de un 80% los mismos que están gobernando en estos momentos. Escuchen bien para que no distorsionen. Presten atención para que no cambien la idea, para que no formulen otra corriente relacionada a lo que voy a expresar. Entiéndase. El primer gobierno del Partido Blanco, el Partido Revolucionario Dominicano, correspondió a el profesor Juan Bosch, derrocado en los años 60, como ustedes bien conocen, y solamente permaneció 7 meses de gobierno. Escuchen bien lo que voy a decir para cuando termine ustedes tengan una conclusión. Súbelo así, muchacha. Hablé del profesor Juan Bosch y sus 7 meses con el Partido Revolucionario Dominicano, derrocado. Y en la gran mayoría de los casos, arrepentido de un sinnúmero de amigos dirigentes con formación estricta para gobernar el país, que en pocos meses se deformaron. Tal así que en un podium expresó el profesor Juan Bosch a un amigo: ese que está ahí me traicionó y traicionó la garantía del partido. Por eso, profesor Juan Bosch, su legado es la moral. El legado del profesor Juan Bosch es la moral. Segundo gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, campechano, diáfano, honesto y con características de un hombre de campo, don Antonio Guzmán Fernández. La mesura de los suyos permitió que la mano derecha subiese a la cabeza con un arma de fuego y se quitara la vida. Es mejor no saber las consecuencias, porque pueden haber muchas personas malogradas moralmente por tal situación. Súbelo así, Cachicha. Recuerdo mis años cuando tenía un pleno y amplio conocimiento de lo que quería en bienestar para la República Dominicana, y don Antonio Guzmán Fernández fungió de mentor a cada joven en ese entonces en la República Dominicana para buscar un aliciente en favor de una democracia muy abierta. Tercer mandato del Partido Revolucionario Dominicano PRD, Salvador Jorge Blanco. Es la experiencia más desagradable que se ha conocido en la nación, porque este presidente llegó a la cárcel, extinto, Salvador Jorge Blanco. Ya saben ustedes las consecuencias correctivas por las que vivió el país y los desastres gigantescos con diferentes paralizaciones que vivió República Dominicana, donde los hombres y mujeres de la nación estaban totalmente desorientados por una corruptela que cautivó la desgracia de la nación. Cuarto mandato.
de gobierno blanco del Partido Revolucionario Dominicano. Mi amigo ingeniero Hipólito Mejía. Catalogado los primeros dos años del presidente Mejía como unos años de gloria para la República Dominicana y los años subsiguientes con un desastre que llevó a la quiebra de bancos y de empresas de alto prestigio en la República Dominicana. Pero no tanto así, ahí comenzó la debacle del Partido Revolucionario Dominicano, la distorsión y la destrucción interna del Partido Blanco, expulsando por primera vez en la historia el presidente del partido, fenecido Atuey de Camps, y otros dirigentes de alto nivel. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, para muchos catalogado como una siembra huérfana de crecimiento y bienestar para la patria, ha servido de los rebuses más funestos y asqueantes de la política nacional. Historias consagradas con frases débiles, entre ellas, entrentó, coño. Otras ideas más fuertes, donde los vinchos ocuparon un lugar de privilegio, desafiando la honestidad del Partido Blanco y llevando hasta la tumba al extinto líder y más fuerte gigantesco político de la nación, José Francisco Peña Gómez. Hago este relato, y pásalo a sí mismo, Cachicha, por la siguiente razón. Los propios soldados del Partido Blanco, que solamente tiene un cambio de letra, la D por la M, quieren destruir a su gigante líder, Luis Abinader. Un sinnúmero de irrespetuosos funcionarios que desde ya quieren hacer campaña para las elecciones del 24. Hay uno más que otro que tiene la oportunidad de expresarse a voz gigante y amplia, sin saber lo que pueda molestar o afectar a el gobierno central. ¿Están pensando que Luis Abinader es un muchacho? Jamás. Luis es el presidente de la República, el que dio la cara para entrar a uno de los poderes más gigantescos de América Latina en el plano económico de la política mundial, que es el PLD. El PLD, a base de corrupción, tenía todo el dinero del mundo para derrotar quien fuese candidato. No tanto así, el pueblo se volcó a favor de Luis Abinader y dijo no a el PLD. Rogamos, pedimos, solicitamos que los mismos PRMistas le permitan a Luis Abinader gobernar el país. Gobernar el país. Hemos visto manifestaciones exigiendo empleos a granel. En una parte tienen razón. Pero existe una parte que es la delicadeza de que no están preparados en su gran mayoría para enfrentar cargos que tengan la disciplina de un profesional. Escuchen bien, este país no es del PLD, este país no es del PRD, este país no es de los reformistas, este país no es del PRM. Este país tiene la conciliación de hacer un cuadro abierto, de que formen parte todos los dominicanos, que le garanticen una estabilidad nacional al país y que se realicen proyectos a largo plazo. El gobierno tiene 6 meses. Déjenlo trabajar. Déjenlo trabajar. Esos frentes internos que ejecutan ideas maquiavélicas de favor de la nación,
no están perjudicando al presidente, están perjudicando la patria. Y de una forma deshonrosa ejecutan actividades que tienen que ver con la credibilidad del mandatario Luis Abinader. Que sepan ustedes que Luis Abinader no coge presión. Que sepan ustedes que Luis Abinader llegó al gobierno con dinero justo, preciso y limpio y dio a conocer más de 700 millones de dólares a su favor y una amplia fortuna clara y sincera de su familia. El que conoció a José Rafael Abinader, padre de Luis Abinader, sabe que desde los principios hasta la memoria fueron ejemplo de orgullo para esa familia. El que conoce al dedillo a Luis Abinader sabe que es presidente con una conducta intachable. Intachable. El país se da el lujo de tener un presidente intachable. A usted le puede gustar, a mí no me puede gustar, como quiera que sea. Estamos hablando frente a un hombre que tiene credenciales extraordinarias para gobernar la patria. Saquen afuera esa sangre de perredeísmo frustrado que tiene la gran mayoría de arcaicos, viejos, que son robles de la política, que no han hecho nada por el país. Un sinnúmero de hombres con nombres que son sinceramente podredumbre de la política nacional. Existe una camada de nuevos valores que necesitan una oportunidad, sin antes menospreciar la calidad de las canas. La fórmula envejeciente que da el prestigio, que por los años pueden dar buenos frutos. Pero este es un momento, no para creerse más que nadie, porque tenga antigüedad en el servicio. La posición del país es una posición que tiene dolores. El país está reclamando dinero, el país está en quiebra, el país está fuera del órgano estable de salud. Por tal sentido, un país enfermo y con pocas condiciones económicas, con la quiebra que dejó el gobierno pasado, se le permite al presidente actual dejarle actuar, dejarle que trabaje. Dejen trabajar a Luis, dejen trabajar a Luis. La forma de pararse en un parque, en una plazoleta, de vociferar, de hacer quebrantadas marchas, no es la fórmula que ustedes van a conseguir de que Luis baje el pulso. Esa no es la fórmula de un hombre estable, consciente y seguro de cómo quiere gobernar el país. Si esperamos y apoyamos todos de que Luis gobierne el país como él tiene el librito, aunque han tenido que cambiar varias páginas, porque el gobierno jamás pensaba conseguir el país en las condiciones que lo consiguió. Tranquilo. Es injusto que hombres que le dan una posición para ser una curul en una provincia se exprese en contra de lo que el gobierno designó. El gobierno designó la justicia en manos de las distinguidas damas Germán y Reynoso. El gobierno designó un excelente cuerpo militar en manos de un hombre con fortaleza y principios que es frente de la Guardia y el Ejército Nacional. El presidente designó a un jefe de la policía que fue nombrado por señalamiento, sino en base a la categoría de un ser humano ejemplar, con criterio propio y personalidad espectacular, el distinguido mayor general Eduardo Sánchez. No es justo que si usted consigue una posición en el Senado como diputado, como alcalde, o tiene una posición como líder político del PRM, usted quiera dañar la imagen de una persona que es designada por el gobierno central, Luis Abinader. Maldito aquellos que quieran maltratar las ideas del que el país avanza. Abusadores, falsos, inescrupulosos,
que quieren hacer negocios y desde ya quieren chantajear al gobierno y quieren hacer su competencia interna para maltratar la economía del país y seguir viviendo en un país con la maldición de la corrupción.